Bueno, volvemos acá. Creo que ahora que hay menos gente, va a haber un poquito más de silencio. Yo también voy a sacar el barbijo. Ahí está. Si por ahí tienen algunos compañeros que quieren entrar, los habilito antes de entrar con la clase. Bueno, este tema de lipoproteína es un tema que a mí me encanta y no sé por qué veo que en general cuesta que lo estudien. Cuando uno simplemente aplicando un poquito de lógica puede aprender el tema, es usando la lógica. Vamos a compartir entonces la pantalla nuevamente. Y para retomar este tema. Bueno, entonces, en líneas generales, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué tenemos? Un casquete, la parte superficial de esta esfera va a estar tapizada de las cabezas de los fosfolípidos, de esas cabezas polares, donde sus dos colas hidrofóbicas van a estar dirigidas hacia el interior de esta estructura, buscando dar ese ambiente hidrofóbico hacia el interior. El colesterol no esterificado va a poder dar su cabecita hidrofílica, ese oxidrilo, va a estar orientado hacia ese casquete hidrofílico y el resto del cuerpo, por supuesto, inserto en esa área hidrofóbica. En esta imagen no se ve tan linda, pero tengo otras para mostrar. Las proteínas también tienen un predominio hidrofílico, por eso están siempre en la superficie, para eso están, para darle estabilidad a la proteína, a esta megaestructura. Y en el interior vamos a encontrar colesterol esterificado y o triacilglicéridos, ¿no? Que son de las estructuras más hidrofóbicas. Ahora bien, se las clasifica de acuerdo a su composición lipídica que deriva en ciertas propiedades físico-químicas en estos cuatro grupos. Inclusive hay subdivisión, hay más divisiones, pero nosotros desde esta asignatura damos esta. Kilomicrones, algunos no los consideran lipoproteínas. Bueno, nosotros lo incluimos en la clasificación. Lipoproteínas de muy baja densidad, baja y alta densidad. Les dije que en razón de esa composición lipídica y proteica es que eso le otorga propiedades físico-químicas particulares. De hecho, es la densidad la herramienta que se usa para clasificarlas. Sabemos que los lípidos tienden a flotar en medios acuosos. Les digo esto para que asocien. Si algo es de baja densidad, va a flotar, y algo de alta densidad se va a ir para abajo, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que le da mayor densidad? El contenido proteico. ¿Qué es lo que le da menos densidad? El contenido lipídico. Las siglas derivan del inglés, pero así está, no hay siglas castellanas. Si uno quiere hablar de lipoproteínas de muy baja densidad, habla de las VLDL. Very Light Density. Sí, no sé desde dónde. Lo que le da mayor densidad. Densidad es la porción proteica. Entonces, si yo tengo una HDL, que significa High Density Lipoprotein, ¿qué significa? Que es una proteína de lipoproteína de alta densidad, y estoy sabiendo entonces que tiene una alta proporción de proteína en relación al resto, y por ende, la menor proporción lipídica respecto al resto de la familia. Veámoslo entonces en la diapositiva que muestra su clasificación. Aquí los tenemos. Entonces, APO es la porción proteica. Los kilomicrones tienen muy poco, fíjense, uno o menos del 1% en proteína. Por eso algunos no los consideran
lipoproteínas. Pero a mí me gusta incluirlos porque un poquito cierra el tema del circuito de quienes transportan los triglicéridos, los triacilglicéridos exógenos, ¿no? Bien, entonces el porcentaje de apoproteína va aumentando, ¿sí?, a medida que nos dirigimos hacia abajo en esta tabla y que justamente aumenta la densidad, ¿ven? Estas tienen menos de 1 y estas llegan a 1,2 de densidad, ¿no? Muy bien, ahora todo esto tiene que ver con un contenido lipídico. Los kilomicrones y las VLDL, ¿en qué son ricas? En triacilglicéridos. Mientras que las LDL y HDL son ricas en colesterol. En lo que concierne al contenido lipídico. Ahora, eso no quita de que un kilomicrón o una VLDL tenga también colesterol, ¿sí? Estamos hablando de cuál es el lípido que predomina. Por supuesto, todas van a tener fosfolípidos. ¿Por qué? Porque el fosfolípido ahí no está con un fin principal de ser transportado, sino de darle estabilidad a la lipoproteína, por su ubicación. Bien, en cuanto a la finalidad entonces, que tiene que ver con el contenido, por supuesto, los kilomicrones lo que hacen es transportar esa grasa que hemos ingerido, que llamamos triacilglicéridos exógenos. Luego vamos a tener una síntesis de grasa a nivel tisular, que se van a transportar desde el hígado hacia los tejidos. Ahí aparecen las proteínas de muy baja densidad. Después, en lo que concierne al colesterol, vamos a tener que las LDL son las principalmente responsables en transportar el colesterol, que también va del hígado hacia los tejidos. Y que ustedes van a escuchar que es el colesterol malo, que se llama. Y el colesterol que regresa desde los tejidos periféricos al hígado para su metabolismo es llevado por las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. Bueno, lo que se busca es tener niveles importantes de HDL y no tanto de LDL, porque cuando hay demasiado colesterol unido a LDL, este corre riesgo de salirse de esa estructura, quedar suelto en los vasos sanguíneos, y como el colesterol es insoluble, libre, es insoluble en agua, libre o esterificado, es insoluble en agua, ¿qué va a hacer él? Y se va a adherir a las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? De ahí que la gente que tiene niveles altos de LDL va a terminar teniendo altos contenidos de colesterol adherido a las paredes, y una vez que se empieza a adherir, bueno, se construye como un cristal de colesterol que, en el caso de ocluir la luz del vaso sanguíneo, pues se interrumpe la circulación, y ahí tenemos este episodio típico que, si se da en arterias coronarias, es de un ataque cardíaco, ¿eh? Esta placa de ateroma, que así se llama, es la que va a producir la falta de irrigación, y como consecuencia, si es, como les decía, una arteria coronaria, va a tener un infarto cardíaco. Pero de hecho que se pueden ocluir también vasos a nivel cerebral, y en ese caso vamos a tener un accidente cerebrovascular, derivado por la oclusión de la luz arterial. Entonces deja circular sangre y el área no irrigada, por supuesto, entra en necrosis, muerte y necrosis tisular. Bueno, muy bien, entonces no estamos para describir acá fisiología, sino la estructura de estas mega moléculas o macromoléculas, y comprender su ensamblaje desde la química y la fisicoquímica. Repasemos ahora las imágenes que les he traído de muchos libros para fijar esa idea. Creo que acá este es otro autor, pero se dan cuenta enseguida, los fosfolípidos son lo que aquí está dibujado en amarillo. Proteína es esto rojo, ¿no?, que le da esa estabilidad. Aquí ven cada tanto unas cabecitas violetas, eso quiso representar el colesterol. Lástima que acá en el corte no lo llega a mostrar, o algo se ve aquí en esta apertura. Y por dentro, en el centro, va a estar, esta es una lipoproteína genérica, y bueno, va a tener colesterol y triacilglicéridos. Bueno, aquí entonces, como ven, tienen la descripción, todos van a tener sus fosfolípidos formando ese casquete,
todas van a tener proteína en mayor o menor medida. Kilomicron y VLDL, ¿en qué son ricas? En triacilglicéridos. Ustedes ya saben, vieron esa función, o de llevarlo de la ingesta a la sangre o de los tejidos, del hígado a los tejidos. Y estas dos ricas en principalmente colesterol, que es, aunque tienen también triacilglicéridos, su molécula principalmente transportable es el colesterol. Otro autor, este ya se los mostré, este sí me muestra colesterol en el casquete y ésteres de colesterol en el interior, es una LDL. Aquí este autor nos muestra también proteína, fosfolípidos, colesterol libre, el colesterol esterificado, que es con esta colita negra en el interior, y si hubiera ácidos triacilglicéridos, los representa aparentemente en verde. Bueno, y les dejo una actividad, si entendieron eso, cómo ubicarían estas moléculas en esa esfera siendo que esto consiste en una lipoproteína genérica, ¿no? Obviamente que está después resuelto, así que pasamos rapidito. Y bueno, estas actividades son tan solo para ver si ese contenido que uno les está proveyendo realmente están entendiendo lo que quiere decir. Muy bien, vamos entonces a la parte 5. Sin antes preguntarles qué me quieren ustedes preguntar a mí de esta parte 4. Están empezando a atacar los mosquitos acá en el campo. Los escucho. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? De lo todos que hemos descrito, moléculas asociadas a lípidos y moléculas asociadas a lípidos y lipoproteínas. ¿Alguna pregunta? Estoy dando clases. Adiós, adiós. Sí. Me preguntan qué hago acá. Muy bien. Y bueno, hay que respetar, ¿no es cierto?, los horarios, los tiempos y, en fin, tratamos de hacer todo a la vez. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sigo adelante? Bueno, ojalá que la semana que viene nos llenen de preguntas, ¿no? Pero no entendí nada, ¿no? Profe, estudié este tema y sobre tal cosa quisiera que me aclare tal, ¿no? ¿Verdad? Bien. Bueno, gracias por el comentario de que se entiende. Bien. Pasamos entonces al tema 5, que también me gusta mucho. No tema 5, a la parte 5 del tema 3, ¿sí? Vamos a verlo entonces, vamos a compartir este. Bueno, muy bien. Las membranas biológicas son conocer cómo se estructura una membrana, cómo funcionan las entidades insertas en ella, implica entender una parte importante de la vida celular y, por ende, de la vida en la Tierra tal cual la conocemos. Porque esto que describimos ahora, que vamos a contar o comentar ahora, se aplica para todo ser vivo. Y no solo seres vivos, no solo su membrana plasmática, que es la que los rodea, la que los separa del medio ambiente, sino también las membranas internas, esas membranas que componen sus organelas y el núcleo, en el caso de los eucariotas. Entonces, es un tema fundamental. Este tema que les subí describe componentes lipídicos, la fuerza motriz y la fluidez de las membranas. Yo solamente voy a describir aquello que me parece clave repasar o hacer énfasis. No voy a dar todo esto. En primer lugar, sepan que las membranas están formadas por lípidos,
pero no solamente por lípidos. También hay otras macromoléculas que los componen. Hay proteínas y hay glúcidos. Pero en esta parte 3 del tema de lípidos, obviamente nos vamos a focalizar en los componentes lipídicos, ¿sí? Para entender su rol. Hemos visto que hay moléculas que llamamos lípidos complejos, como los glicerolípidos y los esfingolípidos, que a pesar de tener diferencias estructurales, o sea, en la composición química, la forma termina siendo muy parecida. Con lo cual, esa forma va a estar asociada a la función. Y esa forma tenía que ver con dos largas colas hidrofóbicas y una cabeza polar, donde esa cabeza polar tiene un diámetro que es parejo u homogéneo o de las mismas dimensiones que el resto del cuerpo que podemos llamar de la molécula. Entonces, ¿cómo visualizamos una membrana lipídica? Por supuesto, la recreamos en nuestra mente o en un papel a partir de la información que se ha recogido, porque así las moléculas no se las puede ver ni aún en un microscopio como el electrónico, pero se tiene perfectamente claro que este es su diseño. Dos colas hidrofóbicas, ya saben que al tener ácidos grasos insaturados, eso le da una curvatura. También hemos aprendido, tanto para ácidos grasos como para triacilglicéridos, que aunque aquí no están, pero hemos visto para ambos tipos de moléculas, que esa curvatura en la cola hidrofóbica le va a aumentar la fluidez a una sustancia, le va a bajar el punto de fusión, y de ahí que los ácidos grasos insaturados, aún de la misma longitud que los saturados, tienen punto de fusión muy bajo, dado que esas colas quebradas por la insaturación cis, pues aleja una molécula de otra, las interacciones son muy bajas, las interacciones son laxas entonces, y esa sustancia pasa a ser muy fluida y no sólida, como puede ser un ácido esteárico a temperatura ambiente. Bueno, muy bien, entonces ese concepto de algo ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, ni muy rígido, ni muy fluido, es lo que ustedes tienen que empezar a incorporar al observar estas moléculas. Observen, casi todas, dos colas hidrofóbicas y una cabeza polar. No obstante, aparece cada tanto el colesterol. Entonces, yo les digo, ¿el colesterol es formador de membrana? No tiene esa forma más o menos cilíndrica, de dos colas hidrofóbicas y una cabeza polar. Tiene un área hidrofóbica, que es todo este cuerpo, el ciclopentano pedihidrofenantreno, todo esto es muy hidrofóbico, con sus ramificaciones alquílicas, pero muy hidrofóbico, y apenas hay un oxidrilo que le da esa polaridad. No alcanza, por supuesto, para poder tener las propiedades que tienen los lípidos complejos. Pero sí van a ver que es muy importante su presencia en la membrana. Si está, por algo está. Bueno, por supuesto, ya hemos comentado que un triacilglicérido no tiene la forma, ¿verdad?, que requiere una molécula para poder formar membrana, y el colesterol tampoco. Aunque tenga un área polar y un área hidrofóbica, no llega a tener las dimensiones necesarias para hacer ese cilindro capaz de formar una bicapa lipídica. Bueno, muy bien, esto ya lo dijimos muchas veces. ¿Qué requisito debe tener una molécula para formar membranas? Esto que está acá. Ahora bien, les vengo diciendo, el colesterol es el de origen animal, pero tiene sus primos hermanos en el reino vegetal. Los vegetales también tienen, entre comillas, su colesterol, pero no se llama colesterol, pero cumple la misma función. El colesterol lo venimos viendo desde hace tiempo con esta forma, seguramente en química orgánica, pero saben que en biología nos interesa, en la química biológica, conocer su estructura tal cual aparece en la naturaleza, porque con eso le vamos a entender su función. Entonces tenemos que entender que tiene una cabeza polar, acá está un poco exagerada porque el oxidrilo es chiquitito, toda una zona de anillo que es completamente plana, y después
esta cola alquílica que tiene el carbono 17, que le da aquí esta nube, digamos, de grupos carbono-hidrógeno, ¿no? En isomería, perdón, en hibridación sp3, como es esta cadena alquílica o alifática. Bien. Conocemos que una membrana lipídica está formada por mayoritariamente por fosfolípidos, ya lo vimos en la primera clase, no fosfolípidos, por lípidos complejos, donde la cabecita polar está hacia una cara y otra de la membrana y se genera un ambiente interno hidrofóbico dado por las colas. Bien. ¿Esta bicapa se forma espontáneamente? Sí, se forma espontáneamente. Eso ha sido una artimaña, digamos, de la termodinámica para que cuando no había vida, se pudieran empezar a acomodar estas moléculas y poder formar estas entidades, porque para tener vida uno necesita una barrera que separe el medio externo del medio interno, ¿no? Y así surgieron las primeras bacterias. Saben que los virus, por sí solos, que no tienen estas membranas, necesitan de otra estructura para vivir. Entonces, la entidad viva, que es la célula, sí o sí necesita de una membrana, que en este caso dado está por una bicapa. Esa bicapa, la bicapa en sí misma, ¿la puedo formar espontáneamente? Sí, se lleva a cabo en el laboratorio si yo tengo una solución de estos lípidos complejos. Y la razón está, uno dice, ¿cómo algo? Si la naturaleza, si el universo tiende al desorden, ¿no? Si viene un terremoto, yo no voy a esperar que después de ese terremoto, con los ladrillos que puede haber en el fondo de mi casa, se construya una casa. ¿Uno qué espera después de un terremoto? Que todo lo que está construido se tienda a desconstruir, ¿sí? A romper. Si yo tengo una biblioteca, o si yo tengo un conjunto de libros y viene un terremoto, si los tenía desparramados por mi casa, estarán más desparramados todavía. No voy a pensar que por un terremoto ellos solitos después de eso se van a armar. Y si yo tenía una hermosa biblioteca, todos acomodados, es muy probable que después de un terremoto estos terminen todos separados. ¿Por qué? Porque hay una tendencia al desorden. Si yo quiero ordenar, tengo que poner energía. Pero este acá, que yo ordeno, porque espontáneamente se da, y no pongo energía para armar un liposoma, como es esto, que también lo puedo aplicar a las micelas, ¿no? Recuerden, siempre tengan presente la diferencia entre liposoma y micela, pero como acá estamos hablando de membrana, vamos a hablar de liposoma. Entonces, ¿qué es lo que mágicamente hace que haya una construcción sin poner energía? Porque el liposoma se construye, ¿eh? Tengo todas las moléculas sueltas en el agua y se construye. Esto que parece algo mágico o que va contra las normas de la termodinámica, en realidad hay que observar todo lo que está ocurriendo ahí. No solo tengo una organización de lípidos complejos que se arman formando estas hermosas esferas con esa bicapa. Tengo que mirar también qué pasa con el agua, que es el otro gran elemento que necesito, porque si yo tengo lípidos complejos puros en un frasco, no van a formar micelas, no van a formar liposomas. Los liposomas se van a formar si hay además agua. Y bueno, entonces lo que pretendo mostrarles en estos ejemplos en lo que hace a la termodinámica de donde lo tenía. Bien, capaz que está más adelante, pero se lo comento acá, es que, aquí mismo, solo que antes le ponía los signos de entropía, ahora parece que se los quité, es que son las moléculas de agua las que se desorganizan cuando los lípidos complejos se organizan formando los liposomas. Tenemos que pensar lo siguiente, yo tengo un frasco con agua y le tiro lípidos complejos, antes que ellos se acomoden, el agua está recibiendo moléculas que, por un lado, todo ok, veo una cabeza hidrofílica, tengo afinidad por ella, pero se encuentran con unas colas hidrofóbicas
para los cuales mutuamente hay un gran rechazo. Esa fracción de instante donde los lípidos complejos todavía están sueltos en el agua, genera una gran repulsión de moléculas de agua, por ende las moléculas de agua se ordenan todas en línea, alejadas de esa molécula hidrofóbica que se le está metiendo en el medio. Molécula hidrofóbica me refiero a las colas, ¿no? Entonces, cuando los lípidos complejos logran tan armónicamente organizarse bajo el liposoma, a partir de ahí el agua lo único que tiene son cabezas hidrofílicas, tanto en el interior como en el exterior. Por lo tanto, el agua pasa a tener una gran libertad de acción porque le da lo mismo estar en cualquier lado. Eso es lo que termodinámicamente decimos, hay altos grados de libertad. Ahí hay un gran cambio de entropía positivo, que es el que termina conduciendo el proceso. Entonces, ¿tengo un cambio de entropía para los lípidos complejos? Sí, negativo porque se ordenan, ¿sí? Pero me ayuda muchísimo el gran cambio de entropía dado por el desorden, ¿sí? Entonces, en definitiva, por eso en la naturaleza espontáneamente se pueden formar estas estructuras complejas tan bien organizadas sin necesidad de energía. Bueno, ahora sí, pensemos que cuando uno ve un dibujito de una membrana que representa la realidad, ve que hay una molécula al lado de la otra. Y están ordenadas de tal modo, o adyacentes de tal modo, que logran una continuidad, logran una barrera, lo que se necesita. Ahora bien, ¿cómo están unas con otras? ¿Están cosidas? ¿Están pegadas? No, simplemente están interactúan entre sí, y esa interacción, porque no hay enlace, entre una molécula y otra, que serán fuerzas de Van der Waals en la zona hidrofóbica y serán atracciones de carga o polares entre las cabezas hidrofílicas, eso es simplemente lo que las mantiene unidas, ¿sí? Un contacto de unas con otras. Ahora, si este contacto es demasiado intenso, yo tendría membranas sólidas, donde nada las puede atravesar, es tanto el grado de compactación que nada las atraviesa. Y si las interacciones son demasiado lábiles, pues, ¿qué pasa? Eso se tiende a desarmar. Entonces, la fluidez es clave para mantener la integridad y la funcionalidad de esa membrana, para que ciertas moléculas la puedan atravesar. Entonces, la naturaleza maneja varios recursos para lograr con éxito una fluidez adecuada. Esa fluidez que necesitamos, además de permitir el movimiento de moléculas a través y otras cuestiones, también es para que los lípidos que la componen puedan tener movilidad que es necesaria para un sinnúmero de funciones. Necesitamos que los lípidos puedan flexionar sus colas, que estos lípidos complejos puedan rotar sobre sí mismos, que puedan subir y bajar dentro de su posición. Todo esto es parte de la movilidad que necesita tener. Entonces, está bien que estén unidos, está bien que tengan interacciones, pero no muy fuertes, claro, tampoco muy lábiles. Hay un movimiento muy importante también que es el cambio en la cara de la membrana que no se da muy fácilmente, se llama flip-flop, y para eso sí existen enzimas que se llaman flipasas que ayudan a que una molécula pase de una cara de la membrana a la otra, pero es una excepción. Muy bien, les dije que la naturaleza recurre a más de una herramienta para controlar la fluidez porque es clave para que ésta pueda tener su llevar adelante sus funciones como membrana. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo una membrana donde los ácidos grasos que componen los lípidos complejos son todos saturados? Voy a tener un alto grado de compactación que lo vuelve difícilmente, va a ser sólida esa membrana, va a ser cero fluida. En cambio, si yo tengo una membrana con ácidos grasos, algunos saturados y otros no, ya saben que esa patita quebrada le va a empezar a dar una cierta flexibilidad que la necesito. Claro, no demasiada, pero la necesito. Entonces, un modo de regular la fluidez de la membrana es con el contenido de ácidos grasos que tiene esa membrana. Y así tenemos, por ejemplo, que los renos u otros animales que viven en zona fría, las células que están en contacto con
superficies muy frías como la nieve, y en este caso sería la pata de los renos, van a tener esas células en su membrana un alto contenido de ácidos grasos insaturados, porque sabemos que al bajar la temperatura bajan las vibraciones, ¿sí?, de las moléculas. Entonces necesito que, ante haber pocas vibraciones por la baja temperatura, pues la forma de sus moléculas igualmente contribuyan a la fluidez. Entonces los renos, los osos polares, tienen altos, las focas, tienen alto contenido de ácidos grasos en aquellas células que están en contacto con superficies o ambientes fríos como el agua o la nieve. Eso es una, es un regulador grosero, por decir de algún modo, que es, bueno, pongo más o menor cantidad de ácidos grasos insaturados en esas membranas, ¿sí? Quienes se alimentan de focas, entonces, por ejemplo, tienen un alto contenido de ingesta en ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Muy bien, entonces este es un regulador grosero. Sin embargo, la naturaleza encontró otra herramienta para poder controlar la fluidez. Y es la presencia del colesterol, que es lo que ahora vamos a ver con más detalle. ¿Recuerdan esta imagen donde ya les dije? El colesterol no forma de por sí, pero tiene un rol, por algo está ahí, y tiene que ver con la fluidez de la membrana. Muy bien, sabemos que si una membrana tiene un alto contenido de ácidos grasos saturados, va a ser muy poco soluble por los dibujitos que le mostré antes, esa que es todo negro, ¿eh? Va a estar muy poco soluble. Bueno, sí, pongo un poco de ácidos grasos insaturados, pero no siempre alcanza eso. Ya van a ver esta conclusión, lo vamos a ver ahora con el ejemplo. Miren, si yo tengo dos ácidos grasos con insaturaciones, voy a tener que esta zona están muy alejadas entre sí. Entonces, acá podrá haber, olvídense que está el colesterol, ¿eh? Esta zona con esta podrá haber cercanía y establecerse algún tipo de interacción de Van der Waals, pero aquí no. Entonces, yo tengo una membrana rica en ácidos grasos insaturados, ¿qué sucede? Hay pocas interacciones, esa membrana es muy fluida, tan fluida que hasta corro el riesgo que se me desarme. Entonces, una forma rápida y eficiente de controlar esta fluidez es adicionar colesterol o sus primos hermanos en el reino vegetal. ¿Qué es lo que hace el colesterol? Fíjense, el tamaño del ciclopentano peridrofenantreno es tal que justo coincide con la posición de la insaturación en el carbono 9-10. Vieron que la naturaleza no hace cosas al azar. Entonces, el hecho que aparezca de aquí en más le da el espacio perfecto para que ahí se calce esta estructura planar. Y luego la cola hidrofóbica del carbono 17, que les dije, esa rama alquílica que está dibujada acá, se acomode aquí. De modo tal que ahora se pueden establecer interacciones entre esta región hidrofóbica con el anillo de colesterol y esta con esta. De modo tal, en zonas que no había interacciones, ahora las hay. Entonces, si yo tenía una membrana muy fluida, porque eran colas hidrofóbicas que se alejaban, con interacciones cis que se alejaban entre sí, el colesterol las atrae. Entonces, donde yo tenía pocas interacciones, al estar el colesterol, ahora sí pueden interactuar. De igual modo, si yo tengo todos ácidos grasos lineales, como este ejemplo, aquí, este caso acá, imagínense que están todos perfectamente alineados, con muy buena interacción, esto tiende a ser muy poco fluido. Si yo acá intercalo un colesterol, altero esa linealidad que tiene, ¿no? Y muchas interacciones que existían ahora desaparecen porque el colesterol distorsiona. Por lo tanto, noto que si tengo una membrana rica en ácidos grasos saturados, poco fluida, al aparecer el colesterol o los esteroles, va a aumentar la fluidez. Por el contrario, si la membrana es rica en ácidos grasos no saturados, por ende están todos quebraditos, ¿no? Por eso no se pueden alinear, es muy fluida, al poner el colesterol aparecen interacciones nuevas que van a tender a
reducir esa fluidez. Entonces, ¿cuál es el rol de los esteroles en la membrana? Siempre hablamos de colesterol porque es el más abundante en los animales, pero el rol de los esteroles en general es de regular la fluidez, porque si era mala, si era baja, la sube, y si era alta, la baja. Siempre el colesterol ante su presencia, va a moderar esa fluidez. Y por eso siempre va a estar en las membranas, los esteroles van a estar, no como formadores de membrana, porque ellos por sí no pueden formar membrana, pero sí están para regular esa fluidez. Bueno, después el resto tiene que ver, para que tengan idea, que la composición de las membranas, en lo que tipo de lípido, ustedes aprendieron que hay un montón, glíceros, esfingolípidos, dentro de los glíceros, fosfolípidos, hay una serie de sustituyentes, dentro de los, tenemos gliceroglico, esos son del reino vegetal, después hay esfingofosfolípidos, hay esfingoglicolípidos, bueno, están todos en todas, hay membranas más ricas en una y en otra, también depende del reino, si es animal o vegetal, también depende del tejido, si es hígado o cerebro, también depende si es membrana plasmática, nuclear o de alguna organela. Y esto es, por supuesto, no es para que aprendan de memoria, simplemente para que entiendan la variabilidad en la proporción de lípidos que componen esta membrana. Y también hay diferencias en la composición lipídica en la cara externa a la interna. Y si recuerdan el dibujito que vimos en la primer clase, donde nos dábamos cuenta que los glúcidos con una función de reconocimiento aparecían en la membrana plasmática, en la cara externa, es lógico que acá los esfingolípidos, los glicoesfingolípidos, tiendan a estar en la cara externa. Porque si ese esfingolípido tiene glúcidos, obviamente va a estar ahí para su función de reconocimiento. Si es glico, ¿no? Estoy hablando. Bien. Después aquí les deja contenido para que ustedes estudien y conozcan qué función tiene la membrana plasmática, pero por supuesto, acá en esta parte de la unidad lípidos, ¿a qué nos dedicamos? A conocer la composición lipídica, qué tipos de lípidos la componen y para qué están. Si queremos resumir entonces, ¿qué lípidos la componen? Complejos, y además los esteroles con una función de regular la la fluidez, que es clave para el funcionamiento celular. Bien. Nos quedan 8 minutos. Cuéntenme qué dudas tienen, qué no entendieron que es de esto que les expliqué. Espero la clase que viene, voy a estar en mi domicilio, voy a tener pizarra y por ahí algunos esquemitas también pueden ayudar, pero si puedo ahora darles alguna aclaración oral, con gusto se las doy. ¿Algo para preguntarme, chicos? Bueno, mientras piensa alguna pregunta, insisto con el estudio metódico que tienen que hacer. Fíjense, yo tenía dudas sobre la... pero ahora entendiste. Bueno, Alicia, me alegro. Igualmente pueden volver a preguntar, ya saben, la semana que viene, que estamos para eso. Glúcidos, lípidos, todos los temas. En todos sus aspectos. Teoría, laboratorio, problemas. Chicos, no dejen para último momento. Es bastante contenido. Obviamente es menos de lo que les espera el segundo y el tercer parcial, pero por ser el primero es bastante contenido. Tienen que repasar la serie cero, dominar los compuestos que ahí se les da, las preparaciones de soluciones, manejo de balanza, manejo de pesada, todo eso. Nunca los sorprendemos, siempre les damos las herramientas para que ustedes se preparen. Estudien, no porque tengan a mano significa total copio. No, porque no les va a dar el tiempo. ¿Está? No están 5 horas rindiendo, ¿eh? Están entre una hora y media, como mucho. Entonces, ya van a ver, después les vamos a explicar, hay una parte A, una parte B para rendir, una parte donde van a adjuntar y otra parte donde solamente van a tildar o completar. Pero todo se hará en una hora y media completa.
como mucho dos. Nosotros solemos probarnos cuánto tiempo nos lleva a nosotros y a partir de ahí calculamos el tiempo llevado a ustedes. Por supuesto, se les otorga un tiempo más. Pero no es para copiar. El hecho de tener el material, bueno, obviamente como no lo estamos mirando con cámara, el parcial inicia a las 7 de la mañana, así es. Podrá desarrollarse, según nuestros cálculos, en función de las preguntas, de 7 a 8 y media o como mucho de 7 a 9. Pero siempre buscamos que sea un horario temprano para que otras cátedras no nos invadan la conectividad, ¿no? Y podamos tener buena conexión. Estudien, y así como geografía se estudia con un mapa, esta materia se estudia con lápiz, papel y escribiendo las fórmulas. ¿Está? Y no voy a recibir, o me lo pueden quejar, pero no voy a atender con ninguna respuesta, profe, no me alcanzó el tiempo. Si el tiempo no le alcanza es porque no estudiaron lo suficiente. ¿Está? Entonces, empiecen a estudiar desde ahora. Muy bien. Bueno, chicos, estamos entonces. Tienen una actividad práctica esta semana de lípidos y el lunes que viene le confirmamos desde qué hora es la clase práctica de consulta. Si la iniciamos 14, 14.30, 15, 15.30, ¿sí? El tema es para qué y vamos a estar, si Dios quiere, todas las docentes. Bueno, chicos, como siempre, un gusto estar con ustedes. Y una vez más les digo que estudien, ¿sí? Les damos todas las herramientas y dudas que tengan me la transmiten. Adiós. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos dos participantes que todavía que no salen. Sí.